Sean todos muy, pero muy bienvenidos a la Hora de la Salud. Y qué bueno, qué importante, qué saludable es encontrarnos con los profesionales que nos dejan las mejores sugerencias en un programa 100% de medicina preventiva. Usted ya nos conoce, llevándole hasta su hogar a los profesionales más destacados de la ciudad en el área de medicina, acondicionamiento físico y estética, que nos dejan las mejores sugerencias, por supuesto. Y también nos ocupamos, como seres integrales que somos, de nuestra área emocional, a través de un mensaje directo al corazón. Por eso, nuestra sugerencia es siempre la misma. Acompáñenos, vamos a disfrutar juntos el programa como lo hacemos siempre, de esta manera. Saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que... La alimentación sana ahora tiene una estación especial. Estación de frutas. Estación de frutas. Excelentes frutas y verduras y una inmejorable atención. Ahora también Estación La Granja, con los mejores cortes de pollo y cerdo. Estación de frutas en Avenida 75-1845. Pedidos a domicilio al 2262-544849. En Facebook, Estación de Frutas. Porque sigo tus pasos. GNC Necochea de Aníbal Kier, venta y colocación de equipos, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, cilindros, equipos quinta generación, mecánica general y service, todas las marcas. Consultas al 1550 0817. QSP Sistemas de Seguridad, Avenida 42-3785, teléfono 421992. Laboratorio de Especialidades Bioquímicas LED, calle 63-3099, teléfono 526969. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Nos volvemos a encontrar esta vez con un tema de real importancia, que es la actividad física y la muerte súbita en el deportista. En este caso debemos desarrollarlo a través de los controles clínicos habituales en aquellos que hacen un deporte no competitivo o realmente de esas tardes donde uno sale a caminar y no hay ningún inconveniente, pero en el caso del deporte competitivo es necesario que realicemos algunos controles muy específicos y más profundos, como son el examen clínico general,
en donde tiene una importancia vital los antecedentes familiares, los antecedentes propios de la infancia, que son aquellos que marcan a futuro la aparición de algunos procesos que pueden ser de gravedad en el niño o adolescente que empieza la actividad física. Por otro lado, también es necesario que realicemos controles cardiológicos específicos, que no son solamente hacer un simple electrocardiograma, sino profundizar en el examen, ya que la patología cardiológica es la más frecuente de provocar este tipo de trastornos y la muerte súbita en el deportista. Por otro lado, siempre hay que tener presente que después de la afección de alguna enfermedad aguda y con la recuperación posterior, debemos controlar clínicamente a esa persona que hace deportes, ya que muchas veces hay enfermedades como los procesos virales, gripales, que pueden llegar a provocar una miocarditis, que es un proceso que afecta al músculo cardíaco y a través de ello puede generar algún tipo de circunstancias graves. Por otro lado, también con respecto a los antecedentes, el hecho de que exista en la familia o directa o a través de primos o tíos la aparición de muerte súbita en general en la familia hace sospechar que ese paciente tenga cierto riesgo para padecerla también. Y esto es debido a algunos trastornos cardiológicos, sobre todo en la parte eléctrica del corazón, que puede estar provocando estos trastornos. Por otro lado, convengamos que para hacer una actividad física competitiva siempre debe estar supervisada y hacerlo de una manera lenta para empezar a tener un estado físico adecuado y posteriormente ver qué respuesta tiene el organismo a ese ejercicio. Esperando que sea útil y poderlo complementar con información cardiológica, con información de especialistas en la parte respiratoria, pulmonar, esperemos que sea de utilidad para todos aquellos que realizan deporte, como así también para la familia de los deportistas, para que puedan estar tranquilos y pudiendo disfrutar algo que es apasionante. Doctor Felipe Serafini, muy bienvenido al programa. Queremos que usted nos cuente, nos diga, nos explique cuál es el secreto de un buen diagnóstico, evidentemente con estudios de alta y baja complejidad. En este momento la tecnología ha avanzado tanto que permite efectuar diagnósticos precoces de patologías tanto benignas como malignas y su tratamiento con alto índice de curabilidad. No tenemos tal vez la misma tecnología que cuentan los centros más importantes, las ciudades de Rosario, Córdoba, Mar del Plata o Buenos Aires, pero el equipamiento que tenemos permite hacer diagnósticos precoces de varias patologías. En líneas generales se trata de no abusar de la tecnología, porque a veces, muchas veces el exceso de estudios confunde. Hay una vieja frase que dice que no uses otro método de diagnóstico si no vas a cambiar la conducta. Muchas veces cuando ya tenés un diagnóstico y tenés la conducta médica a seguir determinada, no se justifica seguir haciendo estudios o agregando más estudios. Nosotros en el centro de diagnóstico tenemos una complejidad de equipos de diagnóstico bastante completa, partiendo desde la radiología convencional, estudios contrastados, mamografías, panorámicas dentales, con cefalometría para mediciones de ortodoncia, tenemos tomografía, resonancia abierta, o sea, los resonadores abiertos, que generan un poco más de comodidad para el paciente que los resonadores cerrados, que hay pacientes claustrofóbicos que no toleran
el tiempo de estudio dentro de ese tubo, y tenemos densitometría ósea. Todo este caudal de equipos nos permite efectuar la casi totalidad de los estudios que se necesitan en diagnóstico por imagen. Tenemos también complementación con el jefe de servicio de radiología y de tomografía computada y de resonancia del FLENI, con el cual nos manejamos vía internet, o sea, él tiene acceso a los estudios, los puede revisar y aportar sus opiniones en casos que por ahí no estamos seguros del diagnóstico o tenemos alguna duda. La importancia que hoy en día tiene la informática es fundamental para ayudar al diagnóstico de estas imágenes que se toman, ¿verdad? Sí, fundamentalmente las empresas que fabrican equipos, proveen equipos, muchas veces no mejoran, digamos, tanto la prestación del equipo, tanto como los software que se entregan en las workstation o en los sistemas de trabajo. Eso permite mejorar la velocidad, o sea, acortar la velocidad acortar el tiempo de los estudios o mejorar las imágenes. También tomar todo tipo de mediciones, ángulos, ¿no? O sea que realmente desde la digitalización de la radiología convencional o de las mamografías a los estudios de tomografía, resonancia, eso que ya están, o sea, con DICOMizadas, un sistema DICOM que permite digitalizar las imágenes o pasarlas a workstation. Eso hace que uno pueda enviar las imágenes, recibirlas por internet. Realmente el futuro, digamos, en un futuro con la radiología va a pasar más o menos como con la fotografía. No se van a imprimir imágenes, sino que se van a cargar o en un pendrive o un CD o enviar directamente al consultorio del profesional que pidió el estudio para que reciba las imágenes. Rodolfo García Decoraciones, el universo de la decoración. Avenida 42 2625, teléfonos 42 2880 o 43 8788. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Alcanzar la perfección natural con un nuevo concepto en cuidado y belleza del cabello. Natural Essential Oils, CAO. Asesorate llamando al celular 2262 1556 8941.
Centro de Estética de Viviana Llorelo, Avenida 75-1986. Teléfonos 1540-9557 o 426148. Hola amigos de Enfoque Estético, hoy en esta oportunidad quiero hablarle a mis colegas, a todas aquellas personas que se dedican a la estética, masajistas, depiladoras, pedicuros, kinesiólogos. Empecé a traer una línea a mi centro de estética para todo el profesional, en la cual tiene cremas bases, geles criógenos, gel base, cremas reductoras, alcohol en gel, sanitizador de mano, toda una línea amplia y de buen producto. Me encuentran en Avenida 75-1986 o a mi teléfono 1540-9557. Y cualquier consulta que tengan sobre estas cremas, me llaman y yo se las contesto. Y estamos en el gym de Luján Rodríguez, por supuesto, gracias por recibirnos. Y bueno, acabamos de ver una hermosa clase. Explícanos de qué se trata, Luján. Hola, ¿qué tal, Ale? Buenos días. Bueno, la clase se trata de aerolocalizada. Hicimos un poco de entrada en calor y bueno, después diferentes tipos de ejercicios. Como habrás visto, hay de todas las edades, ¿sí? Tenemos desde 20, 60, 70, no importa la edad. La verdad que en esto que estamos pasando estoy feliz de tener el gimnasio así. Bien, y qué importante es ver el ánimo con que están haciendo cada uno de los ejercicios, las rutinas, ¿no? La verdad que sí, mira, cada vez que entran es una satisfacción porque, bueno, eso lo vamos haciendo todas las clases, ¿sí? El que se sientan acompañadas, que haya alegría. Siempre digo que acá nos divertimos de nosotras mismas, sin faltar el respeto, pero siempre divirtiéndonos de cada una y tomándolo como es, algo que nos ayuda anímicamente, ¿sí? Por ahí armamos algún bailecito y es como que pasa lo de todos los días que por ahí nos tiene preocupado. Cuando llegan acá ya es otra cosa. Bien, contanos qué días y qué horarios estás teniendo estas clases. Bien, mira, hasta diciembre, que termine diciembre, es todos los días de 8 a 9 de la mañana. Después estamos lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 3:30 y de 6:30 a 7:30. Martes y jueves de 8 a 9 y después estamos de 6 a 7. Obviamente, horario de verano a partir de enero cambiamos, ¿sí? Todos los días va a ser de 7:30 a 8:30, perdón, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves de 7 a 8. Y después a la noche queda de 8 a 9, nada más de la noche. Bien, contanos unas vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con vos. Bien, las vías de comunicación son mi número de teléfono, lo dejo 553422, y si no la página, que es Luján Rodríguez, me pueden encontrar por Instagram. Gracias. We'll be right back.
inside your house. I can feel the heat coming round. I go to put my arm around. En Galeno, sentite bien. Para sentirte bien, Galeno, 57-2164. Family. El Plan Familia Joven de la Usina Salud. Informate llamando a los teléfonos 42-5715, 42-1887 o acércate a Avenida 42 y 57. El Gallego compra y venta muebles nuevos, usados, antigüedades, restauraciones, colchones en 3 y 6 pagos con tarjeta de crédito. Y si hay algo que desean y no encuentran, El Gallego se los consigue. Avenida 59, 3268, celular 1556-2905 y en Instagram y Facebook El Gallego compra y venta. Mencionando este aviso, tenés un 10% de descuento. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar. Y así llegamos al final del programa. Realmente lo hemos disfrutado, esperamos que ustedes también. Y quisiéramos compartir mucho más, pero el tiempo nos apremia. Llegó el turno de poder compartir ese mensaje que todos necesitamos. Un mensaje directo al corazón a través de este segmento que hemos denominado Yo Creo. Yo creo, creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Indudablemente, a través de las distintas etapas que debemos vivir en la vida, muchas veces encontramos puertas que son infranqueables, que no podemos atravesar, que parecieran que están cerradas y nada ni nadie las pudieran abrir. Pero yo quiero decirles algo. Si usted mira sus manos, como yo miro las mías, a través de la fe podemos encontrar que tenemos llaves, todas y cada una de las llaves que nos permiten abrir absolutamente todas las puertas cerradas que se nos presentan en la vida. ¿Y cómo hacer para poder abrir esas puertas? Indudablemente esas puertas tienen que ver muchas veces con heridas que tenemos en nuestro corazón. Heridas de abandono, heridas de falta de amor, heridas de abusos, heridas de violencia, heridas de tantas cosas que podríamos enumerar, pero usted sabe a qué me refiero. Esas heridas muchas veces son las que dominan nuestra vida y debemos decirle basta. Y para decirle basta, nos hace falta poner en marcha la fe. Poder creer en aquel que hace todas las cosas en todos y que realmente tiene un propósito hermoso para su vida, para mi vida y para la vida de nuestra familia. En definitiva, para la vida de una sociedad. Una sociedad mucho mejor es posible cuando ponemos en marcha la fe. Recuerde, todo empieza por usted, todo empieza por mí, todo empieza por vos. Cuando ponemos en marcha la fe, todo comienza a cambiar. Y como compartíamos recién, realmente
No existe una sola puerta que permanezca cerrada cuando tenemos en nuestra mano las llaves de la fe, esas llaves que nos provee nuestro Creador. Exactamente. En su palabra, Dios nos dice que Él nos ha entregado las llaves para que podamos abrir todas las puertas, absolutamente todas las puertas, pero para eso hace falta tener fe. Si usted no sabe cómo hacerlo, si quiere enterarse, bueno, llámenos al teléfono de producción que gustosamente le vamos a guiar en este primer paso de fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar un programa más y seguramente nos vamos a volver a encontrar con mucho, pero mucho más de Renuevo Medical Channel Bus. Que usted la pase muy, pero muy bien. Que Dios le bendiga. ¿Dónde vas? Ahí, sin una razón, no te escondas más y agárrate de mí. Calma tu drama, se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te llevo. Renuevo Multimedios, el primer canal digital por internet de Necochea y la zona. Renuevo Multimedios, una programación para toda la familia. www.renuevomultimedios.com.ar